No, no tengo. Abre tu tienda al Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, esperanza, salva a Dios, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, que escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Que se rompa la cadena y libertad, el Señor nos va a salvar. Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad, Él será nuestra paz. Abre tu tienda al Señor, escucha pregunto, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, que llega el amor. Por la ruta de los pobres va María, va José, en sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel, Él será nuestro rey. Abre tu tienda al Señor, llévelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, para tu fuego, que llega el amor. Siéntense, por favor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal de San Albán en este primer domingo de Adviento. Para aquellos que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que estamos abiertos para los servicios de adoración en persona. Una vez más, si se une por primera vez, le damos una bienvenida muy especial. Además, nos gustaría agradecer a la señora Idalia Esquivel para las flores en el altar que fueron entregadas para la gloria de Dios por las bendiciones recibidas y el cumpleaños de su madre. Recuerda que todos los martes, desde las 11:30 hasta el mediodía, ofrecemos un tiempo de meditación y cada jueves a las 7 de la tarde tenemos nuestra oración de la noche vía Zoom. La información del Zoom sigue siendo la misma. Pueden contactarme a través de un mensaje de texto si aún no tiene la información del Zoom.
Hoy es el último día para traer sus cajas envueltas con sus regalos de Navidad para nuestros soldados. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea, háganoslo saber y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia de San Albán. Nuestra escuela dominical virtual para niños de 2 a 16 años continúa a las 4 de la tarde a través de Zoom con las maestras Elsa y Lidia. Como se acercan los días festivos, varios eventos requerían inscripciones florales. La iglesia aceptará donaciones para la compra de flores para la Navidad, la Nochebuena. Además, el próximo año, para las ocasiones especiales, todos podrán hacer una donación o traer flores para el altar. No habrá espacio para asignar estos días. Si tiene alguna pregunta, llame por favor a la oficina. Todavía estamos en medio de nuestra campaña de mayordomía para el año 2021 y les pido que consideren en oración llenar su tarjeta de compromiso y tendrán que devolverla antes del 20 de diciembre. Nuevamente, gracias por acompañarnos y me alegro de que esté aquí. Ahora, concentrémonos para adorar a nuestro Señor al comenzar con el himno de entrada, Prepare el camino del Señor. De pie, por favor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor. De Juan que clama fuerte, vengan a pedir perdón, dejen todos sus pecados y reciban al Señor. Venga, oh Señor, tu reino de justicia, paz y amor. Ven, Señor, ven, date prisa, oh divino Redentor. Voy a invitar a la señora Petra con su hijo Pedro para venir a encender una de las velas que tenemos en el altar aquí hoy. Como hoy es el primer día, vamos a encender
la vela de las profetas, se llama ese, de las profetas o de la esperanza. Muchas gracias. El servicio continúa en la primera página del boletín. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, danos la gracia de desechar las obras de las tinieblas y revestirnos de la armadura de la luz, ahora en el tiempo de esta vida mortal en la que tu Hijo Jesucristo vino a visitarnos con gran humildad, para que en el último día, cuando vuelva en su gloriosa majestad para juzgar tanto a los vivos como a los muertos, resucitemos a la vida inmortal. Por el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Siéntense, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de Primera de Corintios. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ahora ponemos de pie y vamos a cantar Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor esperamos la luz de tu salvación, ven Señor esperamos la luz de tu salvación. Ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor esperamos la luz de tu salvación, ven Señor esperamos la luz de tu salvación. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cristo Señor. Jesús dijo, en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna
dejara de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El Evangelio del Señor. Cristo Señor. Ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor esperamos la luz de tu salvación, ven Señor esperamos la luz de tu salvación. Ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor esperamos la luz de tu salvación, ven Señor esperamos la luz de tu salvación. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. ¡Feliz Año Nuevo! Usted se pregunta, el Padre está equivocado, porque no estamos como el primero de enero todavía, pero va a decirlo otra vez. ¡Feliz Año Nuevo del Año Litúrgico de la Iglesia! Ahora es un nuevo tiempo litúrgico. Estamos en la época de Adviento. Adviento significa literalmente venir o llegar. Adviento proviene de la raíz de la palabra aventura, a la vuelta de la esquina. Algo está por suceder. Experimentaremos algo nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo llegará? Todavía no. Eso es parte de la aventura. La lucha se puede vivir en el todavía no. Como los adolescentes, todavía no adultos, pero ya no son niños. El Adviento es una época de cambio, de dejar ir y mirar hacia un futuro que aún no es conocido.
Como muchos de ustedes pueden saber o no, mi esposa y yo tenemos una hija de 1 año. Y no ha sido nada fácil para dormir en la noche. Mientras que yo estaba leyendo el texto de hoy, me vino algo en la mente. Mi hija, ¿me va a dejar dormir esta noche? Y de repente vi esta palabra de Jesús diciéndonos que nos mantengamos despiertos o alerta. ¿Cómo se supone que debemos permanecer despiertos cuando somos las personas más privadas de sueño del mundo? ¿Qué debe hacer un discípulo con falta de sueño en este mundo? Después de todo, vivimos en un mundo con acceso ilimitado a las redes sociales, noticias, etc. Y ahora, con lo que se llama en inglés, el Cyber Monday, mañana, y la Navidad, a la vuelta de la esquina, las cosas se vuelven aún más estresantes y cansadas para algunos. Me pregunto, ¿cómo debemos mantenernos despiertos los seguidores de Jesús? Fíjense, Jesús no nos estaba diciendo literalmente que no durmiéramos. Él sabe que necesitamos dormir. Sin embargo, nuestro pasaje del Evangelio nos recuerda que Jesús viene de nuevo y por lo tanto debemos estar alerta, conscientes, vigilantes y despiertos. Hermanas y hermanos en Cristo, el Adviento es una época de preparación y anticipación, y escuchamos el mensaje de Jesús de permanecer despiertos. Al comenzar esta época de Adviento, es crucial que mantengamos despiertos a la presencia de Dios. Durante la Navidad, se nos recuerda que el Padre envió a su Hijo Jesús cuando era un bebé a esta tierra para estar con nosotros. Permanecer despiertos en la presencia de Dios significa que tenemos que evitar las distracciones de este mundo. Debemos triunfar sobre nuestro calendario social y laboral, que es lo que nos diferencia a los cristianos de todos los demás. No debemos confundir lo significativo con lo urgente. No debemos reemplazar la preparación espiritual para Cristo con la preparación física para la Navidad. No debemos confundir estas dos cosas entre sí, porque no son intercambiables. No debemos confundir lo sobrenatural con lo superficial. Creo que es más importante preparar nuestro corazón que nuestro hogar. No estoy sugiriendo que no debamos hacer que nuestros hogares se vean bien durante la Navidad, pero aseguremos de que nuestros corazones estén preparados espiritualmente primero, y luego podemos preparar nuestros hogares. Siempre debemos mantenernos enfocados y tener nuestros ojos fijos en Jesús. Amigas y amigos, Dios, en la persona de Jesucristo, que vino al mundo hace más de 2000 años, todavía desea entrar en nuestras vidas esta tarde. Más a menudo, nuestras actitudes se parecen a los posaderos de la época de Jesús, de lo que queremos admitir. Los posaderos les decían a María y a José que no hay lugar
vayan a otro lado. Espero que no le estemos diciendo a Jesús que no hay lugar para ti en mi vida, que no hay lugar para ti en mi corazón, porque nuestros calendarios están demasiado llenos y nuestras mentes están abarrotadas y distraídas. Tenemos que estar activamente y constantemente buscando a Cristo entre nosotros. Al entrar en esta época de Adviento, no debemos alejar a Jesús. Debemos despertar a su presencia continua. Si queremos ser conscientes de la presencia de Dios alrededor de nosotros, tenemos que estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, no en la pantalla del teléfono. Como discípulos, debemos permanecer despiertos a la lección que Dios quiere que aprendamos. Pero, a menos que estemos conscientes de la presencia de Dios, no podemos ser conscientes de lo que Dios quiere enseñarnos en esta época de Adviento. En medio de nuestra corredera, ¿con qué frecuencia nos hemos perdido una lección de Dios? Con demasiada frecuencia, nuestras mentes están llenas y estamos ocupados. A veces, estamos tan ocupados diciéndole a Dios qué hacer que nos perdemos lo que Dios está tratando de transmitirnos. Qué gran oportunidad tenemos en esta época de Adviento para reducir la velocidad y estar alerta lo suficiente para que podamos estar al tanto de las lecciones que necesitamos que nos enseñen. Todos somos obras en progreso y Dios está trabajando en nuestras vidas hasta el día en que lo veamos cara a cara. Amados y amadas en Cristo, la meta general que Dios tiene para cada uno de nosotros es hacernos como Cristo. Pero para que esto suceda, debemos aprender algunas lecciones. Creo que escuchamos estas palabras de Jesús hoy porque necesitamos estar alerta y despiertos. Debemos mantener nuestro enfoque en la presencia de Dios. Podría ser que la lección que debemos aprender a ser un poco más cariñosos con quienes nos rodean. Quizás hay alguien en nuestras vidas a quien debemos perdonar. Quizá necesitemos ser más pacientes en esta época en la que muchas personas no son pacientes, más compasivos con quienes nos rodean, más tolerantes y comprensivos con las personas que pueden ser diferentes a nosotros y que tienen diferentes experiencias de vida. Tal vez tengamos algunos hábitos autodestructivos que necesitamos desaprender. Necesitamos preocuparnos menos y confiar más en Dios. Hermanas y hermanos en Cristo, una vez más, tenemos frente a nosotros otro año, otro Adviento, otro tiempo para estar despiertos y no ser pasivos y indiferentes ante lo que está sucediendo en nuestra comunidad y en el mundo. Es otra oportunidad para estar en guardia y alerta. Oro para que el Espíritu Santo obra nuestros ojos y mentes para que podamos ser conscientes de la presencia de Dios entre nosotros. También oro para que dejemos de lado todas las distracciones que puedan surgir en nuestro camino.
enfocamos nuestros ojos en Jesús para que cuando llegue la hora inesperada, estemos preparados y listos para encontrarnos con nuestro Señor, y que así sea. Amén. Ahora ponemos de pie en la página 3 del boletín. Profesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los pies y de la tierra. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por eso, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles, fórmula 3. Oración de los fieles, fórmula 3. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuando emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por todos tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. En sus oraciones recuerda Justin, el arzobispo de Canterbury, Michael, nuestro primado, y Andy, Jeff, Kai y Héctor, nuestros obispos, por Greg, nuestro vicario interino, por todos los ministros y fieles. Oremos por sanación por Elsa, Vicky, Estrella, Abigail, Silvia, María, Rosa, Nicole, Tower, María, Josefina, Mercedes, Blanca, Saralyn, Ana, y para todas las familias afectadas por el COVID-19. Oremos por todas las personas con necesidades a largo plazo, especialmente Susan, Duke, Herbie, María, Jennifer, Vicente,
Rebeca, Teófilo, Marta, Catherine, Jenis y Tina. Oramos por nuestros misioneros de Sam's, Mike, Liana, Catherine y Maunete. Oremos por los miembros del comité de obispo, Alejandra, Carmen, Elsa, Wayne y Mercedes. Oramos por nuestros soldados, especialmente Ryan, Alejandra y Ashley. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones de esta vida. Demos gracias a Dios por todos los que celebran su cumpleaños esta semana, especialmente Mercedes y Esvin. También demos gracias a Dios por Idalia que ofrece las flores en el altar hoy para la gloria de Dios, por las bendiciones recibidas y el cumpleaños de su madre. Amén. Apresura, Padre, la venida de tu reino y concede que tus siervos, que ahora vivimos por fe, contemplemos con júbilo a tu Hijo cuando venga en majestad gloriosa, el mismo Jesucristo, nuestro único mediador y abogado. Amén. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera, humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. De pie, por favor. La paz del Señor sea siempre con ustedes. La paz del Señor. La paz del Señor. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Durante el ofertorio vamos a cantar, Te ofrezco, Señor, mi vida. Con amor, con
La plegaria eucarística B en la página 4 del boletín. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para hacernos en él herederos de la vida eterna, para que cuando vuelva en poder y gran triunfo a juzgar al mundo, nos usemos contemplando su manifestación sin temor ni vergüenza. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas, y sobre todo, en el verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos, le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y el Redentor del mundo. En él, nos has librado del mar, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en la gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial, donde, con todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él, y con él, y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente,
ahora y por siempre. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tú eres el poder. Amén. Cristo, nuestra Pascua, sea sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén. Yo te buscaré de madrugada, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me
me has sostenido, oh tu diestra, me has sostenido, oh tu diestra, me has sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y permanezca con ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, la tribu del Señor. Todos, qué alegría. Tus umbrales, Jerusalén, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz, Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Hay paz dentro de tus muros, de tus palacios, seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dieron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios.